Cuanto más aprendemos sobre los Vex, más entiendo por qué nuestra amiga Exo está tan preocupada por ellos. Durante el colapso, los Vex transformaron el planeta Mercurio en una máquina en cuestión de días. Si el viajero no llega a detenerlos, habrían ocupado todos los planetas. Tenemos que entrar en el Jardín Negro. Necesitamos la cabeza de un celador. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer es conectarme a la red Vex para que pueda hacer salir a un celador. Yo iré delante. Datos sobre los celadores. Miden 3 pisos de alto y protegen los reinos que los Vex mantienen aislados del tiempo. ¿Del tiempo? Debe de ser un error. Detecto una confluencia densa cercana. Puedo usarla para acceder a su reino. ¿Quién decía que mi trabajo era fácil? Debemos dirigirnos a un lugar llamado Los Peldaños Interminables. Allí encontraremos al celador.
Creo que es el momento de decir que para buscar al celador tuve que toquetear todas las puertas de transferencia de aquí. Me parece que vamos a estar muy ocupados. Las puertas se han activado. No dejarán de aparecer hasta que las inutilices. Hay que destruir las puertas. Siguen llegando. Desactívalas. ¿Y ahí?
es donde encontraremos al celador. ¡Vamos! Supongo que tendrás que meterte en el anillo. Quiero recordar que todo esto ha sido decisión tuya. Thank you.
prepararé la cabeza para el teletransporte. Espero que esto nos lleve al Jardín Negro. Vamos a que la reina nos dé la llave. Sigue vivo. Y aún tiene su esfera. Huir no es nada deshonroso, guardián. Salvo por la cobardía y el fracaso que supone, es una gran estrategia. No huimos. ¿No han matado a ningún celador, hermano? Ah, sí que lo matamos. Espectro. Tenemos que encontrar el Jardín Negro. Ni siquiera saben dónde está. Se lo diremos. Busca en el celador lo que les dará acceso. ¿Para qué? Si lo que deseas es verlos muertos, mátalos aquí mismo. Al conjeturar sobre motivaciones ajenas, revelamos las propias. Mi única motivación es la lealtad hacia mi pueblo, mi reina y mi hermana. Entonces, por favor, haz lo que te he ordenado. Muerto, por desgracia. Me temo que todo ha sido en vano. Quizá. Pero puede que su ingenio los ayude. Por el viajero, les concederemos su deseo. Marte. 84 Norte, 32 Este. Bahía del Meridiano. He sido benévola contigo, guardián. Si los insomnes necesitamos un aliado, te buscaré. Y esperaré lealtad. Dice que nos debes una, guardián. Lo comprendo. Majestad. ¡Buena suerte! Al cruzar la zona de exclusión.
Ten cuidado.